Se trata de un llamado inédito. El gobierno del Ecuador invitó a empresarios a invertir para crear oportunidades y aliviar una economía maltratada por el COVID-19. Razones para invertir, según el presidente Guillermo Lazo, incluyen el ser un país dolarizado, con baja inflación y con reservas monetarias internacionales crecientes. Hoy decimos 30 mil millones de dólares de inversiones en cuatro años de gobierno. Será histórico para el Ecuador. Y si bien las cifras del gobierno dan cuenta de una recuperación económica, luego de avanzar en un proceso de vacunación exitoso y con una proyección de crecimiento del 3,2% del PIB, entendidos en la materia ven el tema con cautela. El exministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, explicó que la recuperación no es producto de la política económica, sino de la reactivación de las actividades tras la inmunización a los ecuatorianos. Las perspectivas son desgraciadamente grises, en virtud de que no hay ninguna acción. Justamente orientada a reactivación económica desde el consumo. El ex gerente del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba, explicó que dadas las condiciones actuales, muy difícilmente llegará a la inversión privada y extranjera y eso afectará el desempeño económico. Bajo un escenario así de bajo crecimiento, recesión, de baja inflación, de episodios deflacionarios. No es cierto, los inversionistas simplemente no invierten porque no van a tener mercado doméstico. La CEPAL proyectó a mediados de año una ralentización del crecimiento económico en Ecuador y que en 2022 podría ubicarse en 2,6%, uno de los índices más bajos de la región. Néstor Aguilera, voz de América Quito. Era ya una muy buena señal de lo